días. Yo me llamo Berta Bonilla, 85 años. Aquí se llama San Francisco de Sixipamba. ¿Por qué el nombre de Sixipamba? El presidente lo trajo a la imagen de San Francisco. Y ahí le pusieron San Francisco, Sixipamba, porque había muchos Sixi. La gente aquí se dedica a criar ganado, ahí a sembrar granadillas, tomate, taxo. Y cuando venimos era aquí un rancho grande, grande, grande era, que ahí vivían las personas que habían venido a coger los terrenos. Y ese se llamaba rancho. Ahí vivían en cuartitos, pero eran las paredes puestas ramas de arrayán, cubiertas las paredes de arrayán, de ramas, es decir. Uh-huh. Y las camitas eran de chacla, puestas acomodando las chaclitas y altitas en. Y ahí se dormía, poniendo muchas veces tamo. Pocos metros de la población de Sixipamba y en la vía de acceso encontramos este petroglifo que, según investigaciones de septiembre del 2016, se menciona que la forma espiral significa vientos, remolinos, cosmovisión andina. Sin embargo, para otros estudiosos manifiestan que pueden ser planos hidrográficos, mapas de recorrido, paisajes relacionados con la vida de antiguos pobladores.